primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Messi. Balón de Alcon Lahore. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Lukaku. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Messi. González. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí llegó justo a tiempo. González. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se ha cortado la jugada. Lukaku. Messi. Balón de Agbon Lahore. Suben la pelota en una maca y la mecen de un lado a otro en el orden, tratando que el rival se desordene. Messi. Ahí se viene, lo va a tener. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Balón de Agbon Lahore. Van por afuera. Muy cerca. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Interceptando el pase. Esta jugada podría terminar en gol. Se animó y le pegó. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Messi. Lukaku. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Le pega y pasa cerca la pelota. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Tsunami de oportunidades en el área. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Es un artista con la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Valiosísima intercepción de pelota. Messi. Uy, qué mal pase dio. Necesita compañía, lo presionan. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida.
Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota que va por la banda. Balón de Aquan Lahor. Ahí está, sigue jugando. Messi. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Papadopoulos. Atento que lo están ahogando con la presión. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Oportuno en el corte del balón. Messi. González. Rápido. El árbitro ha marcado tiro libre. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Fíjate qué manera. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Un gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Lukaku. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Buen centro. El arco que toma la pelota como un imán. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Llega cortando bien y recupera. Aciertan señalando el fuera de juego. Lukaku. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Balón de Aquan Lahor. Messi. Lukaku. ¡Es bueno el balón atrás! Atento, acá se puede armar. ¡Ay! Finalmente se ha terminado el... Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí está! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. John. Muy bueno el robo de la pelota. Se viene saque de manos. Messi.
Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Lukaku. Han llegado muy bien. ¡Ahí está el remate! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Le pegó con el corazón esa pelota! ¡Un golazo! Si esa pelota le llega a agarrar la cabeza del arquero, se la arranca. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. Balón de Agbon Lahor. Messi. Lukaku. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Como robarle un caramelo a un niño. Valiosísima intercepción de pelota. Balón de Agbon Lahor. Esta puede ser buena. Muy cerca. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Lukaku. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Interceptando el pase. Lateral. Fácil recuperación del balón. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Lukaku. Messi. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y ahí le pega. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Esa pelota va por el costado. Ahí va buscando una pierna. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Qué hermoso cambio de frente para que esa pelota termine en el gol. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Messi. Balón de Agbon Lahor. Lukaku. Messi. Ojo que trae compañía. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Marshall. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Balón de Agbon Lahor. Papadopoulos. Llega cortando bien y recupera. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Lukaku. Balón.
Balón de Agbon Lahor. González. Ahí se viene, lo va a tener. John. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Marshall. Llegó la bocha al área y la rechazan. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Son los 4 minutos y esto se acaba. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¿Lograrán achicar diferencias? Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Messi. Hay espacio suficiente para avanzar. González. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Messi. Balón de Agbon Lahor. Lukaku. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se anima. Una pelota que lleva... Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido.
Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Morales. Messi. Preciso el balón atrás. Esta pelota es del arquero. Papadopoulos. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. González. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Klose. Messi. Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¡Cuánta clase! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Klose. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Corta bien esa pelota. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Enorme intención, muy pobre ejecución. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Recupera Yoko, que hay chance. González. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Balón de Akbon Lahor. Interceptando el pase. Lukaku. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Messi. Klose. ¡Le va a pegar! ¡Ha estado fenomenal el arquero! No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¡Fue buena la del arquero! Llega muy bien a reventarla. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Le pega la pelota! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Balón interceptado en la mitad del campo. Muy bueno el robo de la pelota. ¡González! Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Se viene bien pegadito la raya. Llegó la bocha al área y la rechazan. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Esta pelota nos lleva más peligro. Klose.
Esa pelota no es más de ellos. Gran centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Una pelota demasiado fácil. Fácil recuperación del balón. Bien ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. José. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Lo están presionando cerca del área. Messi. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. El árbitro ha marcado tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. John. Buen centro. Un centro que termine en nada. González. Lukaku. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Es increíble, pero es cierto, ¿eh? La Juve está jugando muy mal. El resultado es negativo y el público así se lo expresa. Final de la primera parte, un marcador inesperado. Como para hacer el dolor. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Lukaku. González. Allí. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Morales. Atacan por los costados. Ese buen centro. Puede haber mucho peligro en este córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. González. Ahí se viene y lo va a tener. Marshall. A ver si logra aprovechar. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Ahí se ve el centro.
Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. González. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Esa pelota ha salido al lateral. John Morales. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Messi. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Abren la cancha. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Papadopoulos. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Llega cortando bien y recupera. Esta jugada podría terminar en gol. Si la clava, está a uno. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Balón que cae fácil en las manos del arquero. Está en el mano a mano. ¡Close! Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Necesita compañía, lo presionan. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Atento con el pase, bueno. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Uy, qué mal pase, Dios! Esta puede ser buena. Ahí está, se fue cerca. Que no se practica en un gol en propia puerta. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. El disparo ha pasado cerca. ¡Grosso! Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ya está en posición para meter el centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se va a escapar por la línea de cal. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Messi.
Otra buena pelota, este chico está iluminado. Se viene bien pegadito a la raya. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abran de las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local... ¡Lo han tenido cerca! ¡Se escapa la pelota! ¡Está enorme el arquero! A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Tsunami de oportunidades en el área. Tiene espacio para sacar el centro. ¡Coloca el disparo! Y bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Balón de Aquan Lahor. Siguen jugando por abajo con su arquero. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Ojito, es una gran bocha! Era bueno el centro, no lo aprovecharon. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Ha sido una de lujo, maravilloso. Ha rechazado muy bien esa pelota. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Decide reventar la pelota. Se juega ya el minuto. Hemos llegado hasta acá, final.
Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Boca Negra. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Gran atajado, pero sigue con vida. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras... ¿Pero qué ha hecho? Regaló la pelota. Puede venir a la ventaja. Aleja la pelota de su portería. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Negredo. Hermosa asistencia y peligro. Gran idea y está. Toca el arquero y sigue. ¡Palo allá afuera! La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. John. Es buena esa pelota. Casi. Giroud. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Robinson. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Atento que se viene. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo! ¿Estaba en fuera de juego? Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Atento, es que ahí nomás cae la pelota. Escapaba a toda velocidad, sumando un tren, se va directo a gol. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Giroud. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Negredo. Ah, qué opción que tiene, la va a aprovechar. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Ángulo! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Avanza por el lateral. Giroud. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Escuche lo que la hinchada de la Juve. Es espectacular. Esta jugada podría terminar en gol. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Negredo. Reyes. Giroud. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Y con elegancia revienta la pelota. Reyes.
Sánchez. Robinson. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Negredo. Suárez. Y ahí va el pase atrás. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Se logra meter por la banda. Se pueden poner al frente. Casi. John. Giroud. Ahí van buscando el costado. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Van por afuera. Giroud. Ha conseguido despejar la pelota. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Giroud. Ahí se va, la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Rechaza para aquí, sigue el arco. Impresión, atento que se viene. Y está el gol. Golazo, y con esto el partido es de ellos. ¿Y qué quiere que hiciera el ángel? Nada podía hacer. Y ahora están en ventaja. Fácil recuperación del balón. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. El fútbol te da cada cosa, Mario. La visita en ventaja. Y hay que pensar de que este equipo... Arrancamos el segundo tiempo del partido. Negredo. Valiosísima intercepción de pelota. ¡Se viene el disparo! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Llueve el córner al centro del área. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué servite el arco, se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Reyes. Atento que desde ahí le puede pegar. Suárez. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Buen trabajo de la barrera para tapar eso. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
atacan por los costados. Buen centro. Estaba bien para meter el centro. No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Todo listo, pero la barrera se le está moviendo, le están comiendo metros al árbitro.
Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo, ya todo preparado para este cruce, Mario, de Copa EA Shield. Sí, señor, han llegado dos muy buenas selecciones, dos muy buenos equipos, porque no es lo mismo equipo que selecciones, porque hay selecciones que pueden tener muy buen conjunto y hay otro que puede ser 11 amigos. Pero ahora no hay que equivocarse. Arrancamos así con la ronda de octavos de final a esta altura, Mario. Ya todos se ilusionan con tocar la copa. Y sí, cada vez están más cerca. Cualquiera podría ser el triunfador. Vamos a ver lo que sucede. Se lamentan los jugadores. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Apoleo! ¡Qué maestro le pega la pelota! ¿De dónde se fue? ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota! Boca Negra. ¡Si la cruza, puede ser! Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Toma el zapatazo! ¡Qué vuelo del arquero! Ahí tiene un regalito para los defensores. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Morales. Papadopoulos. Van por afuera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rojas. Silva. Ahí está, alejando el peligro. Morales. La pelota la tiene el dueño. Ojo que la va a levantar al área. Termina con la jugada. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Y no logran aprovechar el contraataque. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Ese buen centro. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Llega muy bien a reventarla. Silva. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Morales. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Silva. John. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Boca Negra. Papadopoulos. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Papadopoulos. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Acá con esto lo ganan. Silva. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Papadopoulos. Guarda que viene el centro. Dentro del área y peligro de gol. Ha conseguido despejar la pelota. Silva. Buen robo de balón. Papadopoulos. No logra pasar bien la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí va, habilitado para definir. Escapaba a toda velocidad, sumido en un trance y va directo al gol. Papadopoulos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Ahí queda la pelota en las manos que nos quiera. Ahí lo tiene el árbitro. Ha decidido marcar penal. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Le ha pegado como los grandes. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Y es que seguimos con el partido 1-0. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Silva. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Hermosa asistencia y peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y con elegancia revienta la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Aleja la pelota de su portería. Es un artista con la pelota. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? ¡La puede cruzar! ¡Apple! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Han cortado una jugada peligrosa. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Silva. ¡Buen centro! ¡Era bueno el centro! ¡No lo aprovecharon! ¡Se asoman y la ve clara!
Lateral. Rojas. Ya solo queda el portero. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buena bucha. Morsan. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, Mario, con un resultado así, la EA Shield es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien, al final los resultados los consigue. Y por ahora la pizarra 2-0. Le queda todavía media hora al compromiso. Silva. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Tiene la pelota atadita a los pies. Ahí va y busca mover la pelota. Mano a mano con el arquero. ¡Ángulo! ¡Gol! ¡Grosso! Ahora traducen la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Llega muy bien a reventarla. Silva. Lleva los puños del arquero. Interceptando el pase. Ojo que trae compañía. El balón que sale disparado. Papadopoulos. Van por afuera. Marshall. Ahí está, alejando el peligro. Silva. Está a punto de anotar, viene de mano a mano. Esta puede ser. Levantar la bandera, Orsay. Arnold. En 20 minutos se termina todo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hay espacio suficiente para avanzar. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. Hermosa asistencia y peligro. Gran centro. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. ¿Podrá cruzar la pelota? Silva. Era buena la intención, pero le cortan el balón. ¡Se viene el remate! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Se apoya en la raya. Ahí están rechazando la pelota. No, no hay duda sobre esto. Hay tiro libre. Corta bien esa pelota. Se va a terminar este partido, Mario. Ya con el resultado tiene la clasificación en la bolsa. La verdad, muy merecido porque lo hicieron a la perfección el día de hoy. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Y entra! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Va a reponer la pelota desde el costado. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Silva. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Ahí se viene, lo va a tener. Llegó la bocha al área y le rechazan.
No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Fácil recuperación del balón. Papadopoulos. Silva. Tres minutos más, está sumando el árbitro. Silva. Está intentando por el costado. Se viene solo ante el arco. ¡Ay, le pega! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el museo de casa. La única. Así llegamos al final del partido. Se puede tener un mejor partido.
Con Marito Kempes, soy Fernando Palomo. Un placer que nos puedan acompañar. La Copa EA Shield hoy tiene este cruce de octavos. Que vaya, que va a poner al rojo vivo el torneo. Lástima, lástima que alguien se va a tener que quedar acá. Lamentablemente, porque son dos selecciones que venían jugando muy bien. Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, tratando de llevarles la emoción que se vibra desde la grada de este estadio. Cuarto, ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Va a jugar por el costado. Y la pelota, ¿a quién le queda? Lateral. Anderson. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Este puede ser el de la ventaja. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarlo. Atento con el pase, bueno. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Marcha! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Decide reventar la pelota. Ahí llegó justo a tiempo. La puede cruzar. Va tras el centro y bueno. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Papadopoulos. Buena pelota por fuera. Se saca la pelota de encima. Atento que desde ahí le puede pegar. Ese buen centro. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Anderson. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Hace bien, ahí queda la bocha. Y se anima a darle esta pelota del arquero. Morales. Adiós, le dijo el defensor. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! ¡Grosso! Y bueno, Mario, con un resultado así, la EA Shield es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien, al final los resultados los consigue. Tiene opción de pase. ¡Disparo peligroso! ¡Gran vuelo del arquero! ¡Buen centro! Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Muy bueno el robo de la pelota. Juegan por el carril de afuera. Y ahí le pega la pelota. Y ahí le pega. Y entra. ¡Gol! Gran definición abajo y en la punta nada pudo hacer el arquero.
¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerla justo allá, abajo, al lado del palo. La tiene Blanco. Anderson. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Ahí va, habilitado para definir. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. ¡Qué manera de arrebatarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Se ve escapar la pelota, le queda el arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. John. Ha estado fenomenal el arquero. Están en muy buena posición con este saque de banda. Marshall. El árbitro central adiciona dos minutos más. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Atento que parece buena. Pase, tiene una. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Jugar sin la pelota es una parte fundamental del juego, pero obviamente poco se puede hacer cuando... Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Morales. ¡Ojo, le pega! Con lo que cuesta hoy en día ponerse en ventaja, Mario, les han empatado este encuentro por la IA y Shield. Ahora la tienen que replantear. Se veía venir el empate porque se había replegado mucho el equipo, le había regalado espacio contrario y este vaya si lo aprovechó. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Papadopoulos. Anderson. Se equivoca, va la entrega. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Están
bastante complicado desde esa distancia. Rechazo sin juego. Han levantado la bandera. Espectacular, Ronaldo, lo del arquero. Una atajada fantástica y el partido sigue empatado. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esa pelota se va por el costado y lateral. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Papadopoulos. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Le queda todavía media hora al compromiso. Esa pelota termina quedando en la defensa. Ahí están buscando el contraataque. Gran servicio pegado a la banda. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Ojo que trae compañía. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Marshall. Un pase que llega temprano al área. Se aleja el peligro del área, rechazado. Hermosa asistencia y peligro. Buen centro. Llegó la bocha al área y la rechaza. Se viene el saque de manos. Anderson. La tiene Blanco. Esa pelota ha salido al lateral. Anderson. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí le llega el apoyo. Y ahí le pega la pelota. Se mete en la trayectoria de la pelota. Han regalado la pelota. Ahí va, habilitado para definir. El disparo y ha pasado cerca. Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo. Quedan 15 minutos en este partido. Esa pelota es para el arquero. Marshall. Oportuno en el corte del balón. John. Ahí se viene, lo va a tener. Enorme paradón. Sin duda alguna, esto es falta. Nos asomamos a la tarde. ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! A continuación, el lateral. Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues, ¿quién arriesgará a partir de ahora? ¡Y patea! ¡Le saca pintura al travesaño! ¡Recupera, Yoko, que hay chance! Mira que el fútbol te da alegrías y también tristeza. El palo le dice que no al triunfo. Se
Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. Papadopoulos, Boca Negra. Esa pelota que va por la banda. Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. John. Con este gol se ponen en ventaja en el marcador. Tienen tranquilidad ahora en este encuentro por la EA Shield. Ahora esta tranquilidad la tienen que resolver de la mejor manera y no confiarse. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Anderson. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el... Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Hola, hola, ¿cómo les va? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo, es un gusto que nos puedan acompañar ya entrados en la parte de la competencia que más apasiona, los cuartos de final. Si lo clavan, lo ganan. Rechazo, sigue el juego. Balón cargado de peligro. Un centro que termina en nada. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Ahí está la ventaja. Ese disparo que ve la defensa. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. Silva.
¡Lo han tenido cerca! Está bien señalada la posición adelantada. Papadopoulos. John. Decide reventar la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Se logra meter por la banda. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ha llegado bien el juego del contrario. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rojas. Buena pelota entre líneas, hay chance. Enorme pelota, se va directo al arco. El árbitro ha marcado tiro libre. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. El árbitro estuvo bien. ¡Le pega ahora! Por ahora el árbitro le habla. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? John. Corre por la banda. Se ve el zapatazo. ¡Gol! Un gol tempranero, Mareto, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Y parece que el rival está por caer, lo tiene entre la cuerda y el público ayuda. Ahí va, habilitado para definir. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Muy cerca! Esto será córner, nos dice el referí. El córner que llega al área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Otro tiro de esquina más. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esta pelota entraba en el arquero, estado gigantesco. Absurda pérdida de pelota. Rojas. A la pelota larga y parece que va a llegar. Gran intento sin el resultado que esperaban. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Desde ahí le pegó. Va directo a manos del arquero. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Silva. ¡Ay, le pega! ¡Tapa bien! Se saca la pelota de encima. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Escapado a toda velocidad, subiendo un tren, se va directo a gol. ¡Gol! Bueno, Mario, con un resultado así, la EA Shield es posible. ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien, al final los resultados los consigue. Y por ahora la pizarra 2-0. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Llueve el córner al centro del área.
Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Disparo peligroso! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Espinosa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. La pelota en un defensor, será córner. Tsunami de oportunidades en el área. Decide reventar la pelota. Ahí está buscando el contraataque. La tiene y se hace famoso. Se tira al piso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y de ahí le pega. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. ¡La han tenido cerca! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota!
Bienvenidos sean a la final del trofeo EA Shield con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy, Marito, fútbol del bueno. Estos equipos prometen en la definición. Y por todo lo alto, yo creo que han llegado las dos mejores selecciones que han hecho las cosas perfectas para estar en esta final. Se viene el saque de manos. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Ahí está la ventaja! ¡Penal! ¡Penal! ¡Y gol! Le ha pegado como los grandes. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se viene y lo va a tener. Pérez. Romero. Pérez. Regalaron el balón. John. Es buena esa pelota. Buena salida del arquero. Tienen la bocha y se van volando. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Y así le pega la pelota. Le saca pintura al travesaño. Todo pelota en la entrada. Fíjate el arquero cómo besa los palos, ¿eh? Si no fuera por ellos, otro gallo cantaría. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Marshall. Buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Córner que juega en corto. Salió el arquero a cortar ese centro. Valiosísima intercepción de pelota. Se juntan alrededor de la pelota. Pueden llegar al descuento. ¡Gol! ¿Tendrán tiempo para empatarlo? Tranquilo, que si lo siguen intentando, puede que consigan el empate. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Pérez. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y así patea. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron la defensa. Se apuró y la tiró afuera. Esta puede ser buena. La han tenido cerca. Atajador impresionante con el disparo y no más. De momento va perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Romero. Pérez. ¡Ay, le pega! Buena defensa en el fondo. Qué fácil lo está superando. El
referí que nos dice que estaba en offside. Pérez. Romero. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Buen disparo! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Se empata de nuevo la IA y Gil, Mario, en la final más dramática que nunca. No podemos tener una final más hermosa que esta, cuando ya prácticamente el equipo que iba ganando tenía la copa en las manos. Ahora otra vez tiene que estar en la vitrina. A la cara de susto que puso la pelota cuando se le el giro. Esa pelota que va por la banda. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Pérez. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí tiene con quién apoyarse. Y el portero que se va a quedar con la pelota y termina el peligro. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Para quedarse con el balón. Y la pelota, ¿a quién le queda? Le están sumando 2 minutos de agregado. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Morales. ¿La va a cruzar? ¡Ojito, es una gran bocha! Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Pérez. Vaya partido. Que... Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Romero. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Se ve el traslado. Romero. Se metió justo a tiempo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Pérez. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Ojo que se puede venir la... Ahí va, habilitado para definir. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. La ataque y la bocha se va lejos.
ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ese buen centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Pérez. A la pelota larga y parece que va a llegar. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota. ¡Sí, hay peligro! Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! La final de la EA Shield se les está escapando a Mario y están abajo en el marcador. Un tropezón no es caída, se tiene que levantar lo más pronto posible para salir adelante. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Romero. Busca un carril por afuera. Y con elegancia revienta la pelota. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Romero. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí está, ahí está. Ahí taparon el disparo. Lejos se va la pelota. Marshall. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Romero. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, la tocan, la mueven. Ahí están buscando el contraataque. Está intentando por el costado. Quieren una mejor oportunidad. No consigue robar el balón y será lateral. John. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Y ahí va el centro. Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Marshall. Llega bien para sofocar el momento. Romero. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Es un artista con la pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Balón de Akpon Lahore. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Interceptando el pase. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Seguro lo va a condicionar. Le han sacado la tarjeta amarilla. ¿Y ahora qué hará el técnico? ¿Lo deja o lo saca? Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Ahí se viene y lo va a tener. Por ahí se viene el centro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Qué manera de alejar el peligro! Pérez. Es buena esa, ver que termina. Esa pelota. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Venga la pelota en la defensa. Baja el aliento desde la grada. Los están empujando para tratar de empatar este partido y obligar el alargue.
Lo están intentando de alguna manera, pero me parece que con el juego que están demostrando, lo veo imposible. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Pérez. Romero. Ahí se viene, lo va a tener. Corre por la banda. Ha rechazado muy bien esa pelota. En 5 minutos sacan el... Buena pelota entre líneas, hay chance. Hermosa asistencia y peligro. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó esa pelota. Qué partido parejo que tenemos. Imposible verlo sentado. Oportuno el corte de la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Han sido derrotados en la semifinal. Sí, se quedaron tan cerquita y se deben sentir tan decepcionados. Y ahí está el partido, termina, se quedan.